Un accidente automovilístico se suscitó al filo de las 14:21 horas en la avenida Carranza, esquina con Cuauhtémoc, entre un taxi del sitio Catlima con placas 10-12-JJ contra una camioneta RAM con rótulos del Servicio Geológico Mexicano, placas 52-911. El percance dejó como saldo a una mujer con lesiones y a una joven con crisis nerviosa. Ambas fueron trasladadas por integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y la Cruz Roja Mexicana a los centros de salud. El análisis perital determinó que la camioneta RAM, que era conducido por Fidencio Manuel Baena Estrada, de 25 años y proveniente de Taxco de Alarcón, Guerrero, se pasó el alto en el entronque, lo que provocó el choque contra el taxi, que estaba por incorporarse a la avenida Carranza, dejando un aparatoso golpe. El conductor del taxi, Lorenzo Reyes Santiago, de 30 años, declaró que al dar vuelta con una velocidad normal y llegar hasta media avenida, sorpresivamente se percató de que la camioneta se encontraba a poco menos de 3 metros y le resultó imposible evadir el impacto. La mujer que resultó lesionada fue Lourdes Cruz Cruz, de 58 años, pasajera que se encontraba en la parte trasera del taxi y que con el impacto quedó herida de la pierna izquierda, con una contusión que le impidió salir del auto por sus propios medios, por lo cual el equipo de la Cruz Roja Mexicana la tuvo que cargar hasta la ambulancia. Blanca Soriano, de 21 años, también pasajera del taxi, presentó una crisis nerviosa, por lo que fue... Blanca Soriano, de 21 años, también pasajera del taxi, presentó una crisis nerviosa, por lo que fue trasladada por miembros de la Comisión Nacional de Emergencias.